Muchos han intentado aventurarse a subir esas montañas en busca de la mina. Pero lo que queda en el camino es solo un montón de huesos blanqueados por el sol. El holandés Jacob Waltz fue en el pasado un discreto médico de provincia, hasta que un buen día, un anciano llamado Don Miguel Peralta, casualmente el dueño de la mítica mina, acabó bajo su cuidado. El anciano le habló de la mina palabra por palabra, así que el inteligente Waltz abandonó los bisturís y la medicina, compró un burro y se fue a las montañas de la superstición, en busca de la mítica mina de oro. Debo decir que tu whisky es realmente bueno. ¿Alguna vez has estado allí? Algunas veces ahora, pero nunca pude subir a la cima. El termómetro marcaba más de 46 grados. El terreno era engañoso. Si te sentabas en el suelo, tenías que tener cuidado con las serpientes. Las huellas de las mulas son traicioneras. Teníamos una docena de soldados para escoltarnos, y al menos los indios no aparecieron. ¿Sabe, señor Ramírez? Mucha gente muere en esas montañas. De una manera u otra. No puedes escapar. Señora Peralta, está aquí, gracias a Dios. Iré por su equipaje. El hotel no está lejos. Por favor. Señora, incluso con riqueza, todos somos iguales. Sufrimos, tenemos ansiedad, el deseo de libertad. Porque sabemos muy bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Señora, yo sé quién es usted en realidad. Yo lo sé. Señora Peralta, bienvenida a mi humilde hotel. Supongo que está cansada y quiere descansar. Su habitación está lista. ¿Tomás? Lleva las maletas a la habitación número 1. La mejor. ¿Tuvo un viaje agradable? Lo suficiente. ¿Y duró mucho? Casi un día entero. Vamos, rápido. Le suplico no prestar atención al color de su piel. Aún así es un buen tipo. Su habitación la está esperando. Por favor. El prejuicio es hijo de la ignorancia. Discúlpeme. Por favor, no me molesten durante las próximas 2 horas. Que descanse bien, señorita Claire. Gracias. ¿Irá más tarde a la cascada? Tal vez. Creo que no debería estar sola, señora. Hay muchos peligros aquí. No hay nadie por aquí. Aparte de dos vagabundos hambrientos. Los vi esta mañana recogiendo fruta podrida. Todo hombre hambriento es peligroso, señora. ¿Logan ya se fue? Sí, salió esta mañana al amanecer. Y como usted estaba muy preocupado, bastante preocupado, espero que resuelva pronto lo que le desanima. ¿Quién está ahí? ¡Espera tu turno, feo pedazo de mierda! ¡Qué carajo! ¡Déjame ir! Ese pagó bien. ¿Dónde has estado todo este tiempo, eh? Estuve en la cárcel. Esa bola de mantequilla te dejó su hedor. ¡Ve a bañarte! ¿Qué pasa, papá? Tienes que esconderte. Y no salgas por ningún motivo. Ninguno. ¿Lo entendiste? ¿Por qué tengo que esconderme? Se dirigen hacia acá unos hombres muy malos. Pero papá se encargará de ellos, no te preocupes. Pero si me llegan a lastimar, no quiero que llores. Ellos no pueden encontrarte. Tú tienes que ser muy fuerte, cariño. Te amo. Muy bien. Cuando ya no quede nadie, ve con Logan Price. Es un buen hombre y él te asegurará un futuro tranquilo. Pero quiero estar contigo. ¿Qué quieres? Tener una conversación. No te muevas. La mina de oro de Jacob Waltz, el holandés. Mi nombre es Wesner. Pasé un año en las montañas con ese loco de Jacob Waltz, con la esperanza de encontrar oro. En cambio, solo perdí el tiempo, esfuerzo y dinero. Si lo que buscas es el dinero, tómalo. Está todo en mi bolso. Pero esto no es suficiente. ¿En dónde está el mapa? Toma todo el dinero y vete. No tengo ningún mapa. ¡Perra! Tranquilo, perro. Danos el mapa y saldremos de aquí. Está bien. Te lo voy a dar. Tómalo, perro. ¡Eres una perra! ¿Por qué terminaste en la cárcel? Maté a un tipo llamado Ajiménez. Quería robar mi dinero. Está el viejo en la ciudad. ¿Por qué te importa? Lo odias. Envió dos de sus secuaces a liberarme. Quería agradecerle. ¿Y por qué te liberó? Necesito acompañar a una mujer propietaria de una mina en las montañas. Obviamente tiene sus propios intereses. Y sabe que soy el único que puede llegar a las montañas. Te bebiste mi perfume de rosas. Será lo más fragante que jamás hayas tenido entre tus piernas. Mierda, Logan. Iba a dispararte. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué murieron Rosemary y su marido? Dos bastardos intentaron robar mi mapa. Déjame fumar. ¿Quiénes eran? Un tal Wesner, amigo de Jacob Waltz. Mató a Rosemary y trató de hacerme lo mismo. Y no los mataste, ¿verdad? Si tenemos otros problemas, será muy complicado llegar al destino y seguir con esta farsa. Esos dos intentaron matarme y yo simplemente me defendí. No tenía ganas de matarlos como a dos perros. Sabes que no soy capaz de ello. Ramírez y Chávez son mucho peores que los perros. Puede que no lo consigamos. Y lo sabes. Si tienes miedo, también puedes irte. Me conoces bien, puedo manejarlo yo misma. Sí, tengo miedo. ¿Estás feliz ahora? Tengo edad suficiente para admitirlo y darte algunos consejos. Y por Jesucristo, incluso una paliza si es necesario. Por favor, hagámoslo. No estamos haciendo nada en absoluto. Déjeme por lo menos explicarle el concepto. El concepto. Sí. Verá, mi amigo solo pide un último vaso. Después de eso, no volveremos más aquí. Escucha bien. Sí, tú. Ah, está hablando conmigo. Acércate. ¿Quieres esta botella? Ah, sí, por supuesto, señor. Entonces tú tienes que ganártela. ¿Y cómo? Él es Sam, también conocidos como malo y peor. Alguien que pega fuerte y quiere estirarse un poco. Si peleas con él y puedes mantenerte en pie durante un minuto al menos, tendrás esta botella de tequila. Entonces, ¿estás dentro? Bueno. Está bien. Huh. Vamos, pelea. ¿Y esta mujer a la que necesitas acompañar en la montaña, cómo es? No lo sé, nunca la he visto. ¿Dónde la conocerás? Mujer, seguro haces más preguntas que un sheriff. En el puesto comercial de Black Tank. Por cierto, ¿cuál es la forma más rápida de llegar? Toma el camino de mulas de Painted Rock. Llegarás allá pronto. Vuelvo enseguida. ¿Lo juras? Hola. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señora? Algo de beber. Es algo muy fuerte. Sírvelo doble. Necesito 3 de estos y también un poco de agua. Está bien. Entonces necesito munición y una caja de dinamita. Tengo la dinamita por ahí. Deme un segundo y la traeré. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo lograste. Lo siento, amigo. ¿Pero cómo? El minuto pasó hace mucho tiempo. Sé amable y dame lo que prometiste. Piérdete, si no quieres tomar algo más. Fue una apuesta. Mi amigo necesita esa botella. Vete al infierno. De donde yo soy, en presencia de una dama, te quitas el sombrero y no peleas por cortesía. Escúchame, viejo. ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Aquí, mecha larga y mecha media. Depende de lo que esté buscando. Y todo por $15. Ahora necesitas descansar. Después del almuerzo es bueno tomar una siesta. ¿Qué estás haciendo, carita de mono? Estoy haciendo dormir a Danger. ¿Así le llamaste? La cuidas como una hija. No, soy su hermana mayor, porque ella es joven. Yo también tengo un hermano menor, ¿sabías? ¿Y cómo se llama? Quizás un día lo conozcas. ¿Amas a tu hermano? Por supuesto, como tú a Danger. Hola, soy Charlie Youngs. Soy irlandés. Y este es mi amigo Pedro. Somos amigos desde hace mucho tiempo. No de Irlanda. Se han visto. Y estamos buscando trabajo para poder ir a California. También necesito una mula para transportarlo. ¿Para qué quieres esas cosas? Hay un burro en el granero, señor. Si quiere, voy a buscarlo. Nadie necesita tu ayuda. Ahora no. Estamos esperando a otra persona. Yo digo que el viejo y la mujer del pantalón quieren ir a las montañas en busca de la mina del holandés. Dinamita, cuerda y un pico. Tan claro como la luz del día. Y ahora que lo sabes, ¿qué ha cambiado en tu miserable vida? Bonita forma de hablar, mujer. Tequila. Mira, solo enfrenta los hechos. Si tienes un mapa, queremos verlo. Si vas a la montaña es porque sabes dónde buscar, me imagino. ¿Tienes un mapa de la mina? Tú eres Clara y él es Logan, ¿cierto? cartuchos. Salgado y Sam, conocidos como el malo y el peor, ¿por qué no van a chupársela a su antiguo maestro? ¿Qué dijiste? Todo está hecho. Veamos si funciona. ¡No! ¡Fuera del camino! Toma asiento. El dinero. Aquí lo tienes. ¿En dónde has estado? Estaba en mi casa, trabajando. ¿Tuviste algún cliente especial hoy? No. Los cerdos de siempre. ¿Qué haces con eso? ¿Por qué no? Mira, no me gusta este juego. No es un juego. Tu dinero está ahí. ¿Qué más quieres de mí? Entre tantos cerdos, hoy hubo uno que no te pagó. Mira, jefe, no me gusta que ese gigante me mire así. ¡Cállate! ¡Escúchame! Por favor, jefe, déjeme ir, estoy cansada. Quiero escucharlo de ti. ¿Sobre qué? Te estás cogiendo a mi hermano. Él... sé que te molesta. No sabes nada. ¿Crees que me estás engañando porque soy viejo? No quiero engañarte y no creo que seas viejo. ¿Y qué soy yo? Un bastardo, pero no un anciano. ¿Lo amas? Dios, jefe. Deja de llamarme así. ¿Lo amas o no? Sí. Lo amo, ese pedazo de mierda. ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No! Olvídate de esta casa. Es tu jefe quien te dice eso. ¡No! Queremos estar en la montaña dentro de un par de días. ¿Tienes el mapa? Por supuesto. Muy bien. Los apaches son feroces. Huelen el hedor de un hombre blanco incluso a kilómetros de distancia. ¿Cómo crees que podemos frenar este problema? Conozco los caminos de mulas desde Pozo Bueno hasta Salt River. Conozco cada roca, cada cactus y cada serpiente en esas malditas montañas. Y también conozco a los indios. Si estoy vivo, solo me lo debo a mí mismo y a nadie más. Estás en buenas manos, pero tienes que pagar. ¿Cuánto? La mitad del botín. Y también quiero el mapa. No creo haber entendido la segunda petición. Quiero el mapa antes de irnos. Quiero tener garantías. Esta porquería es peor que la primera. Tómelo o déjelo. Está bien. Tendrás el mapa a mitad de camino. Necesito garantías también. Nos vamos de inmediato. Clara Peralta, he oído hablar de tu abuelo. Dicen que era un gran bastardo. Después de exprimir a los trabajadores obligándolos a picar durante meses sin descanso. Una vez descubierta la mina, les disparó por la espalda, mató a todos. Puedes conseguir suministros, pero rápidamente. Como te dije antes, nos vamos enseguida. Lo que tomaste es suficiente para mí. No ahorres en agua, necesitaremos mucha de ella. Tú y tú, traerás suministros y agua. No necesitamos a estos dos. Necesitamos dos hombres más. Los apaches atacan incluso de noche y no me gusta estar despierto. Arma a estos dos. ¿Arrastrarme con un borracho y un idiota? No me parece buena idea. Claire, Chávez tiene razón. Entre más, mejor. Estamos buscando trabajo. Necesitamos dinero para llegar a California. Les pagaremos cuando el trabajo se haya terminado. ¿Escuchaste eso, Pedro? Nos pagarán cuando el trabajo esté terminado. ¿Tan siquiera saben cómo usar un arma? Ah, mi amigo Pedro sabe usar un arma, ¿verdad? Sigo pensando que simplemente serán una carga. Arma a estos dos. ¿Y quién pagará la cuenta? Ponlo en la cuenta del viejo. Pararemos en Jiarén antes de continuar hacia las montañas de la superstición. Y dime, ¿sabes usar un arma o la llevas solo para parecer hombre? Espero que nunca lo descubras. ¿El anciano es pariente tuyo? No. No te gusta hablar, ¿verdad? En efecto. Vamos a movernos. Me gustaría llegar a esas colinas antes de que oscurezca. Muy bien, hermosa. Han pasado 15 años desde la última vez que estuve aquí. La plaza estaba repleta de gente. Había una docena de vagones, listos para partir hacia las montañas de la superstición. Todos están convencidos de que van a ser inmensamente ricos. Ya ve, señor Ramírez, no hay un alma alrededor. La historia de la mina holandesa se cerró como el grifo de aquella fuente. Realmente eres un tipo extraño, Kendall. Parece que estás haciendo lo posible para no merecer mi dinero. Soy un geólogo, no un cazador de tesoros. ¿Qué estás haciendo exactamente? Mira ya. Puede que todavía estén por acá. Algunos tienen que regresar para que esos bastardos los persigan. Alguien de nosotros tiene que seguirlos. Pero es un suicidio. Sí. Táctica militar. Pero no somos soldados. Date prisa, seguiré adelante. Necesitamos decidir rápidamente. Chávez ya se fue. Yo voy. No. Tú no. Tú irás. No todo lo que dice Chávez debe tomarse como una orden. Conoce tu lugar, muchacho. Vamos, movámonos. ¡Ten cuidado, Pedro! Hace calor. Parémonos allá abajo. Espera. ¿Crees que estamos a salvo aquí? Claro. Pero no creo que tu amigo también esté. Sabes, no es bonito lo que dices. Pedro es mi amigo. Cuida del burro. Quítale algo de peso. Listo. Señorita Clara. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Era el pañuelo de mi madre. Es lo único que tengo de ella. ¿Y la haces pedazos así? Necesito confesarlo en secreto, señorita Clara. Lo hago... para que me encuentre el hombre sin nombre, para que él pueda ayudarnos. ¿Alguna vez has oído hablar de él? ¿El hombre sin nombre? Sí. ¿Tú, no te estás sintiendo bien? Voy a traerte un poco de agua. No. Quédate. Lo siento. ¿Por qué? Por tu amigo. Yo fui quien lo envió a la muerte. Tenías que tomar una decisión. Y le tocó a Pedro. Sí. Si en lugar de ese borracho hubiera estado el hombre sin nombre. Es una pena que el hombre sin nombre solo sea una leyenda. Suponiendo que realmente existiera, ya debe estar casi muerto. El hombre sin nombre no es una leyenda. Y no está muerto. El hombre sin nombre es un pistolero increíble, muy rápido, impasivo y feroz. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Fiu, fiu, fiu, fiu! Estuvo al servicio del gobierno durante años para expulsar y matar a todos los peores forajidos, especialmente a los del salvaje oeste. El hombre sin nombre se había enamorado de una joven india. Ajá. Su nombre era Muna. Pero sus enemigos, los Foreman, lo descubrieron y lo encontraron. Y entonces, los capataces se llevaron a Muna. Y cuando el sol comienza a salir en el pueblo fantasma, el hombre sin nombre, la leyenda, retó a duelo a los 7 hermanos Foreman. 7 hermanos, 6 tiros en el cañón. Entonces, mató brutalmente a todos los hermanos Foreman. Los hizo pedazos, esparció sus restos en varios puntos del desierto, para que nadie pueda encontrarlos jamás, o volver a juntarlos. ¿Y cómo logró matar a 7 hombres de 6 tiros? Él es la leyenda, podía hacerlo. Sí, seguro. Solo porque intentaron tocarla. No debes tocar a Muna. ¿Sabes? Eres realmente un buen tipo. ¡Hey! Los estamos esperando. ¡Muévanse! ¡Vamos! Me recuerdas mucho a un niño. Liberaste al diablo de sus cadenas, y tarde o temprano sufriremos las consecuencias. Quizás lo estoy haciendo todo mal. ¿Dónde está? No le parece bien que el chico se aleje de vez en cuando, para hacer quién sabe qué. Y fue a buscarlo. No te distraigas. Toma el arma correctamente. Apunta al objetivo y jala el martillo. Concéntrate y dispara. Intenta otra vez. Concéntrate y dispara. Eres incapaz. Dámelo. Y si realmente no puedes, tírate al suelo. Y haz como que estás muerta. De lo contrario, terminarás como este gato. Para ser sincero, no creo que estés cagando. Estoy tomando un poco de aire fresco. Estás dejando señales. ¿A quiénes? Lo hago por mi amigo Pedro, para que pueda encontrarnos. Creo que mientes. No. ¿Con quién nos estás traicionando? ¿A quién le dejas señas? ¡Contéstame, idiota! ¡No! ¡No! Es la verdad. Lo hace por su amigo. Su amigo ya está muerto. Y ustedes son un montón de idiotas. No tenías que golpearla. Y ahora, desabróchate el cinturón y pon las manos sobre la cabeza. ¿Crees que eres más fuerte que yo, anciano? Yo no dije eso. Pero no tenías que golpearla. Haz lo que te dije. Déjalo, Logan. Es un asunto entre este cobarde y yo. Quizás no lo entendiste. Yo soy el que está a cargo. Ahora dame lo que te pedí, ya que llegamos a la mitad del camino. Dame el mapa, de lo contrario te dejaré en medio del desierto a merced de los apaches. Y no bromeo. No se lo des, Clara. No tenemos otra opción. Quiero estar en Kirane pronto. Toma este mapa y pongámonos en marcha. Esa roca de allí es Aguja del Tejedor. Esperen aquí. Pasaré por la colina para ver si el camino está despejado. ¿Quién eres? Descansa, no hables. Duerme, duerme, duerme. Eso es whisky. No lo toques, es cintura de aceite. No puedes beberlo. Esos salvajes se llevaron hasta tus calzoncillos. Puedes usar esos. Escucha, camarada. Gracias por ayudarme a volver a la normalidad, pero ahora quiero irme. Camarada. No soy tu camarada. Aquí nadie es camarada de nadie. ¿Tienes hambre? ¡Ya! Si es así... Mira, Lázaro. Si no quieres comer, te sugiero que te quedes en cama. Aún no tienes las fuerzas necesarias. Mi nombre no es Lázaro. Oh, sí. Yo te traje a la vida como lo hizo un chico hace 2000 años. Nos engañó. Voy a buscarlo y voy a matarlo. Ese maldito bastardo. Logan, ten cuidado. Más adelante. ¡Adiós! ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, ¿estás bien? Pensé que estabas muerta. Chávez se ha ido. Que realmente se preocupaba por mí. Toma esto. ¿Dónde está mi caballo? Está allá. ¿Ahora qué? Voy a matar a ese hijo de puta. ¿A Kirane? Sí. Necesito un caballo. ¿Dónde debería encontrar un caballo, eh? No lo sé, tú eres el cerebro. Escucha, Lázaro. Y también un arma. Quizás pueda ayudarte con eso. Este es un Colt 45 Peacemaker. ¿Cómo dijiste que te llamas? Mi nombre es Jacob Waltz, conocido como el holandés. Y deja de beber estas cosas. Este es un lugar realmente extraño. Puedes encontrar todo en él. Es hermosa, ¿no? Ella no es mi tipo. Mierda. Puede que no te guste. Ella es la mujer más hermosa. Clara Peralta. ¿Qué dijiste? Ella no era una perra. Los hombres cayeron a sus pies como moscas. Pero ella no era una perra. Y su nombre ciertamente no era Clara Peralta. No, señor. Estás esperando a alguien, ¿no? Sí, a una mujer. Supongo que es una belleza. Nunca la he visto. Quizás por eso la espera se vuelve más interesante. Tu hermano está en la iglesia, reclutando gente para ir a las montañas. Perfecto. Pasaremos por el camino de mulas, escondito, y escalaremos las montañas antes del atardecer. ¿Y cuántos hombres necesitas? Todos ustedes. Solo tienen que excavar donde les diga. Y mañana volveremos con sacos de oro. Sí, no lo sé. ¿Estás buscando trabajo, sí o no? Solo que no confío en todo esto. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuánto tienes en tus bolsillos? Vamos a oír. ¿Eso qué importa? Míralo, no tiene dinero. Toma los picos. Mientras viva y respire, mañana serás muy rico. ¿Y los indios? ¿Y si nos asaltan? En esas montañas quedarán 4 o tal vez 5. Mi arma y yo somos suficientes para mandarlos al diablo. Parece fácil de decirlo. Iría ahí solo y no estaría aquí suplicando. Pero no me pondré a cavar. Me tomaría mucho tiempo. Ese es precisamente el punto. Más de 1000 personas murieron o fueron asesinadas mientras perseguían las huellas de esa maldita mina. Kenton McClory, Colorado Carson y su hijo Steve están muertos. Todos ellos muertos. Todos muertos. Y conocían muy bien las montañas. Porque no tenían esto. Este es el mapa del holandés. ¡Oye, detente, bastardo! ¡Ese es mi caballo! ¡Regresa acá! ¡Te mataré, hijo de perra! ¿Pero quién es? Agua. Agua. Lo siento. Slim solo sirve jugo de mezcal. No hay agua por aquí. Bebe. Lento. Es un poco fuerte. ¿Puede traerme agua? ¿Qué haces aquí en Tortilla Flat? Voy a Kirane. Por favor, dame un poco de agua. ¿Puedes pagar? Sí, puedo. ¿Escuchaste eso, Slim? Ella puede pagar. Vamos. Dale el suministro de agua que tienes bajo el mostrador. Quiero verlo. Cállate, Liz. Ned, déjala beber. Cierra la boca. Ned, se está muriendo de sed. ¿No puedes ver? Dije que te calles. Vuelve a la mesa. Solo necesito beber un poco de agua, por favor. Por favor. Toma su arma. Tráela para acá. ¡No! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Suéltenme! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Déjenme ir, por favor! ¡No! No, no lo hagas. ¡No! ¡Paren! Ya es suficiente, Ned. Dije que ya es suficiente, Ned. ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Déjenme ir, por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Déjenme! ¡No! ¡Por favor, déjenme ir! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que quieres? ¡Vete de aquí! ¡Estúpido! ¡No dispara, estúpido pedazo de mierda! ¡No! No tienes armas contigo. Para ser honesto, si no fuera por mí, no habría sido muy lejos, hombre. Gracias. ¿A dónde ibas? ¿Las recolectaste todas? Al menos una docena. Alguien está intentando ser encontrado. Quizá podrías ayudarme. Ah, sí. Estoy buscando a esta mujer. La mujer. Su nombre es Claire Peralta. Por la cara que pusiste, ese nombre definitivamente te dice algo. ¿Es así? Mira, hombre. Debes ser honesto conmigo. Podría volverme muy peligroso. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Charlie Youngs, señor. Charlie Youngs. Si no dices la verdad, voy a tener que matarte. Y lo haré de la manera india. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Me vas a arrancar el cuero cabelludo? No. Mucho peor. Mucho, mucho peor. No, ¿no son esos indios? Esto es lo que pediste. Y esto es de Roma. Buen trago. Pruébalo. ¿Te sientes mejor ahora? Me imagino que necesito agradecerte. No a nosotras. Deberías haberle agradecido a ese hombre. ¿Lo conoces? No. ¿Estás segura? Ya no estoy segura de nada. ¿A qué distancia está Kirane de aquí? No está muy lejos, al sur. Puedes llegar ahí. ¡Hey! No nos dijiste tu nombre. ¿Qué importa? Soy Sara. Ella es Ella. No amamos nuestro trabajo, pero al menos siempre tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Y también un plato de sopa todos los días. Lo que tanto amas, tarde o temprano te mata de todos modos. Si quisiera engañarte, no habría venido aquí. Habría ido directo hacia la mina. ¿Ahora qué, Kendall? Los lugares indicados anteriormente son atribuibles. El recorrido y la distancia corresponden a la realidad, pero... El punto donde está indicada la mina... no existe. ¿Puedo tomar agua aquí? Explícate mejor, Kendall. Este es el famoso mapa del holandés, nuestro Jacob Waltz. Y su mapa estaba equivocado desde el principio, cosa que le contó a una zorra en Phoenix de la que se había enamorado antes de regresar a las montañas y desaparecer de la circulación. ¿Pero de quién están hablando? ¿Quién es? Aguja del Tejedor. Está ubicado en el lado norte. Y el camino de mulas del escondido está al sureste. ¡Imposible! Porque en el punto donde apunta la cruz, ahí está el cementerio indio de Kende. Ha sido un lugar sagrado durante miles de años. Entonces es imposible que haya actividad minera. Ni bajo tierra. Ni en la superficie. ¡No! ¡No! ¡Bastardo! ¡No puedes colgarme! ¡Soy tu hermano, maldita sea! ¡Cállate y camina! Este mapa es papel desechable. Pero si la mujer que estás esperando dice que es Claire Peralta, lo cual no creo, ya que murió de cólera cuando era adolescente, tal vez sepa exactamente dónde está la mina. Y según sus descripciones, podemos reconstruir un nuevo mapa. Tal vez si lo resolvamos. Sí. ¿Pero quién es ese? ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! Estaba en la iglesia hablando sobre una mina. De todos modos, él no es de aquí. ¡No! Oh, ¡déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Él! ¡Él estuvo con nosotros en expedición! ¡Clara Peralta confió en él! ¡Él sabe la verdad! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Huyamos! ¡Hermano, libérame! ¡Te ayudaré a ser más rico de lo que ya eres! ¡Cuélguenlo! ¡Déjenme ir! ¿Quién diablos disparó? No sé, pero pudo haber sido desde allá. ¡Chávez! ¿Estás bien? ¡Es solo un rasguño! Tu hermano se enteró de nosotros dos. Si te encuentra, te matará. Necesito un caballo. ¡Encuentra uno! ¡Voy a recuperar mi mapa! Lo siento. Clara, ten cuidado. volvemos a encontrar. Si no quieres que te mate ahora mismo, tienes que hacer algo por nosotros. De lo contrario, no saldrás vivo de esta ciudad. Estoy aquí. Nadie te disparará si yo no se los digo. Así que relájate, no necesitas el arma. Kendall dice que Clara Peralta murió hace muchos años. Tú pareces muy saludable. ¿Quién eres en realidad? Te hice una pregunta, responde. ¿Por qué quieres pelear conmigo? ¿Realmente aún no lo entiendes? No, dímelo tú. Es Julia Thompson de Phoenix. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cuál es tu último deseo? Espero que algún día mi hija pueda matarte con sus propias manos. ¡Papá! ¡Papá! Ahora tu tierra es mía, incluyendo a tu hija. ¡No! ¡No! Muna, estás loca. ¿Por qué pensarías en venir aquí sin mí? ¿Eh? Pero los mataste a todos, ¿no? Clara, ¿y el mapa? Julia. El mapa. Rápido, consíguelo. Me dieron. Clara. Carita de mono. Espera. ¿Cuál es tu último deseo? No, Julia. No, Julia. No lo hagas, Julia. Tú no eres como yo. En efecto. No soy como tú. No eres como yo. Yo era un villano. Era un cobarde. Perdóname, Julia. Perdóname. Julia. ¡Corre! ¡Rápido! Oh, ¡rápido! ¡Dame el mapa! ¡Y suelta el arma! Oh, ¡vamos! ¿Dónde está? Él está yendo a la mina. Tengo que seguirlo. Voy contigo. ¡Estás muerto, bufón! Te aconsejo que sueltes el arma y te arrepientas de tus pecados, compañero. ¡Al diablo con eso, sacerdote! Será mejor que corras, muchacho. Necesitamos ser más inteligentes. Chávez nos mataría al llegar a la entrada del pueblo fantasma. Tengamos cuidado. Estamos en territorio apache. Bájate del caballo. Déjalo descansar. He visto tantas veces el dibujo de la mina que me lo sé de memoria. Ahí, detrás del cerro, está la mina. Llegaremos a pie para que Chávez no nos escuche. ¿Por qué me preguntaste sobre el mapa antes? Bueno, porque un hombre me prometió que si le hubiera dado el mapa, no me habría matado. Quiero fumar. Clara. No me digas que tienes algo que fumar. No, pero me gustaría decirte que Quiero decir... que eres muy buena con tu arma. Nunca había visto a nadie disparando así, además del hombre sin nombre, claro. ¿El hombre sin nombre? Sí, exactamente. Lo vi, tu hombre sin nombre. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? Nunca había visto a alguien disparar así. Estaba en Tortilla Flat. Estaba casi acabada, pero... cuando en cierto momento vino un hombre y me salvó. Ni siquiera pude agradecerle. ¿Podría... ¿Será que era él? Clara... ¿Qué pasa? Eres tan hermosa. Vámonos. Sigamos hacia las colinas. Entonces tenemos que tener cuidado. Está bien. Chávez no puede oírnos llegar. Estaba otro buen tirador. En Kirén. El sacerdote. ¿Un sacerdote? Sí, un sacerdote. ¿Qué? Es cierto. Escondió el arma dentro de su Biblia y comenzó a disparar. Ya no hay religión en este país. ¿Clara? Clara... ¡Es la mina! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logramos! ¡Realmente existe! ¡Mira! ¡Mira, Clara! Clara, mira, oro. ¿Lo has visto? Es oro de verdad. Es... Necesitamos sacos. Voy a ir a buscarlos. Si me necesitas, llámame, ¿ok? Ya voy. ¡Ah! ¡Pedro! ¿Dónde está esa puta? Ella está ahí, en la mina. Pedro, pensé que estabas muerto. ¿No estás feliz de verme de nuevo? Ah, sí, claro. Vamos a tener una fiesta. Ya tengo una linda vela para ti, aquí la tienes. Pero no es mi cumpleaños. ¿Pero a dónde vas, Pedro? Voy a matar a esa puta. Quien anhela el oro, seguramente encontrará plomo. En tu caso, te encontraste con una pala. Ese fue por mi hermano. Y este es por mí. Clara. Ven para acá. Ahora juguemos un pequeño juego. Toma el arma por mí. Ahora mata a tu amigo. Él no es mi amigo. ¡Mátalo! Voy a contar hasta 5. 1, 2... ¡3! 4... 5... Pero... Mira, Clara, es el hombre sin nombre. Han sido descuidados. Esta tela roja es tuya, chico. Tómala. Y trata de no meterte en problemas. Espera. ¡Hombre sin nombre! ¿Cómo me llamaste? Sabía que existías. Hombre sin nombre. Siempre lo he sabido. Conozco tus obras. Y por eso dejé estas señales. Y nos encontraste. Gracias por salvarnos, hombre sin nombre. Gracias. Muchas gracias. Llévanos contigo. En otro momento. ¿Pero en otro momento cuándo? Charlie. Suficiente. Se acabó. Nada terminado todavía. Este es solo el comienzo. ¿Viste qué clase? ¿Quieres casarte conmigo, Clara? ¿Quieres dejar de llamarme Clara? En 1965, durante la realización de Por unos dólares más, Clint Eastwood, Sergio, vale. Iré y haré la película con él. Pero por favor, te lo ruego, no me vuelvas a poner un cigarro en la boca. Sergio León. Clint, ¿no podemos cortar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar al personaje principal en casa? La gran imaginación de Sergio Leone continúa inspirando a generaciones de cineastas. Con alegría, nosotros también quisimos sumarnos. 30 años después de su fallecimiento, como homenaje a su genio, dedicamos este humilde trabajo nuestro. Película de Emiliano Ferrera.